aquí en vivo y en directo, en persona, a nuestra invitada musical cultural del día de hoy. Bienvenida a Temprano para Tarde, Adriana Tula. Un aplauso para vos. Mis primeros escenarios fueron adentro de un gran baño que tenía esa casa antigua donde yo pasé la infancia. Y me trepaba ahí al borde de esa bañadera de hierro y con cualquier elemento lo hacía de micrófono y bueno, frente a un espejo y cantaba. Empezaba el sueño hasta que algún hermano venía y golpeaba esa puerta y rompía la magia. De ahí salté a otros escenarios donde canté música brasilera mucho tiempo hasta que encontré en el folclore la identidad y mi raíz. Y vengo ahora a invitarlos mañana en el teatro, el ND Teatro, 21:30, que voy a presentar mi nuevo disco, Viento Rojo. Bueno, ahí los espero. Un aplauso, bienvenida. Hola, Adriana. Me encanta lo que tenés puesto. Es un amor. Hablando de los neo-hippies, ¿no? ¿Eso es neo-hippismo del siglo XXI? Eso que bueno, mirá el look de... Esto es de Tucumán, de qué una lindo artesana tucumana. Ay, bueno, me encantó. Que mande para acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La señora bien, Tula no está sola. Mira, el bombo está de Tula. Está acompañadísima. Presentalos. Presentalos a tus músicos. Desde el Bürschmidt, el arreglador del disco. Y talla, como se lo ve. Es criollo, ¿eh? Bürschmidt. Bürschmidt, ¿no? Federico Cuchi Correa, de la percusión. Y Leopoldo Deza, que traversa y también toca el piano. En el disco grabaste con Adriana Varela una canción de Jorge Drexler. ¿Va a estar mañana Adriana Varela en el teatro de tu invitada? No, no va a estar. ¿Está de gira? No, no, va a estar el hijo. Mirá. No, no, está acá, pero bueno, no puede, no puede. Pero va a estar el hijo acompañándonos, va a tocar con Peter otra guitarra. Va a estar Colacho Brizuela, Rubén Lobo, Miguel Llave, Tomás Lipán. Bárbaro. Invitado. Mencionaste los dos primeros músicos, Colacho y Lobo, fueron el guitarrista y el percusionista de Mercedes. De Mercedes Sosa, hoy hace tres sí años murió Mercedes Sosa. Sí. Y vos sos tucumana. ¿Qué significa para una tucumana que canta folclore la figura de Mercedes? Y es un orgullo, la verdad, que sea nuestra, ¿no? Y porque ella también siempre cantó al paisaje nuestro. Mm. Y en su voz estaba el norte. Porque bueno, en su tonada y todo siempre nos llevó a ese lugar. Y no, Viento Rojo, el nombre de tu disco, ¿por qué? Rojo como tu pelo, diría rojo cualquiera. Como mi pelo, como el color que me gusta, la energía. Y viento, porque el viento es la transformación, transforma, lleva de un lugar al otro. Y eso me pasó a mí al venir a Buenos Aires, que no estaba en mis planes. Y vine, de repente, así sucedió algo, vine como un viento. Entonces, ¿qué sucedió? Rojo, ¿qué como sucedió? La energía. Te trajo el amor, viento. El amor, el arte. Algo de amor. La vida. Ah, el amor. Algo de amor. ¿Algo de amor? Es el viento que cambió mueve. ¿Cambió de repente? ¿Cambió para bien? Bueno, todo cambió para yo bien. Yo cambié para bien, sí. Me alegro, sí, me alegro por vos. Son buenos, sí. ¿Qué cosas cantabas, Adriana, en el baño? Empezaste contando una anécdota que cuando eras niña te parabas no, en el baño. No, no me acuerdo lo que cantaba en el baño, pero después empecé cantando brasilero. Pero en el baño no, lo que me acuerdo era que siempre era mi lugar preferido. Frente al espejo. Porque además era tan alto el techo y había tan lindo sonido, ay, que yo era un amoroso artista ahí. Claro. Entonces me trepaba y al frente había un espejo grande y yo hacía todos los movimientos que hace un artista. Ahí estás con ya Liliana creo que Herrero, era medio hollywoodense, ¿no? Claro, vos te comías la película. Te comías después... la película, mirá, ahí estás, te estamos con viendo. Liliana Herrero estás, claro, ahí te estamos viendo. ¿Cuándo mira, ¿tenías el pelo esta más corto? El esto pelo más corto. ¿En un lugar público es esto? Esa es la Plaza Independencia, donde está, atrás está la Casa de Gobierno. Uh-huh. Y este es un homenaje justamente en septiembre, que el Chivo Valladares, un gran compositor tucumano. El hermano de Leda, ¿verdad? El hermano de Leda, sí. El que compuso Subo, que es una, sí, una claro canción, una vidala que la grabaron en todo el mundo, había muerto. Y le hicieron un homenaje, ¿no? Un homenaje, ese es un homenaje. Y justo estaba Liliana en Tucumán. Y bueno, fue invitada a esto porque ella también canta cosas del Chivo. Qué buena onda. ¿Y el público qué tal? ¿Es variado? ¿Te sigue, qué sé yo, la gente que le gusta solamente el folclore o también captás a los más jóvenes? No, también. Pero vos decís por qué, porque los jóvenes no escuchan folclore. No, tenemos acá. No, no. Claro, no, acá tenemos así como algo muy variado. El otro día lo conocimos a Franco. Franco Luciani. Que es súper joven y que nos contó que su público, obviamente, son chicos muy chicos.
Sí, no, de todas las edades, ¿no? Hay temas que les gustan a los más jóvenes y otros con los que se sienten identificados los más grandes. Por ejemplo, ¿quiere cantar ahora ya que armamos, tenemos músicos? Vamos por ahí. Tenemos hasta un micrófono, mire, la tecnología todo lo ha podido. Buenísimo. Todo. Tenés que así que justamente calentar las cuerdas. Gracias, Mercedes Sosa. Voy a cantar una samba que compuso Miguel Ángel Pérez con el Cuchi Leguizamón haciéndole la música. Ya lo sé. Para Mercedes Sosa. Si llega a ser tucumana. Ah, sí. Mercedes decía que no, ¿eh? Y yo me voy a parar. Pero la morocha era esa. Todo suyo. Es más linda esta samba que... Preciosa. Ah. Es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña airosa cuando la bailan, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Además me encanta porque quiso desplegar ahí en el escenario. Que no terminó. Todo de ella. Esta es la parte de la samba donde se baila la coreografía. ¿Ah, no se podía hablar en este pedacito? Sigue. Permitido. Mercedes decía que no era para ella, pero hay muchos que decían que era para Mercedes joven. Lo bailaba. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a la orilla del pañuelo le va anudando distancia, si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. ¡Qué
queremos recordar quiénes se llevaron los discos de Adriana Tula, que rápidamente contestaron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué día comenzó temprano para tarde? Exactamente. Bueno, Fanny Ospina y Silvia Iglesias, que ya se contactaron, ya saben cuándo le vamos a mandar el regalito. Bárbaro. Sabía más que nosotros, ¿no? Sí, totalmente. El 13 de agosto. El 13 de agosto. Nosotros ni teníamos idea. Dijimos, ¿cuándo más o menos? Gracias. Bueno, aquí estamos contigo entonces. Qué lindo lo que nos hiciste recién. Ay, me gracias. Encantó. Qué hermosa samba, ¿eh? Hermosa Queremos samba. Pasar a tu pasión del pasado. Vos contaste que cantabas un poquito en brasileño, ¿eh? Sí. A ver, un pedacito. Bueno, un pedacito. Algo chiquitito y después... Hacé traicionar las raíces. No, pero un ratito, Latinoamérica. Bueno, igual, folclore latinoamericano. Dale. Eu preciso de falar, de encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois andar de encontro o vento, é preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. En la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Eu preciso de tocar outra vez e ver sorrindo voltar num sonho lindo. Ya no da más para vivir un sentimiento sin sentido. Yo preciso descubrir de emoción de estar contigo. Ver el sol amanecer, ver la vida acontecer como un día de domingo. Muy bueno. Haz de cuenta que ainda es cedo. Tudo vai ficar por conta de emoção. Faz de conta que ainda é cedo e desde já falar a voz do coração. Muchas gracias. Gracias. Bravo.